lugar a su palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Cantemos este cántico. Aún una vez más, Señor, conmueves el cielo y la tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Cielo y la tierra y muchas estrellas son movidas de su lugar, pero algunas estuvieron firmes con las Pléyades y Orión, y en cada edad guardaron su dignidad. Aunque los poderes del cielo se sacudió, tú y yo recibimos un reino inconmovible. Que tu palabra, Señor, nos mueva a posición. Una vez más, Señor, conmueves el cielo y la tierra, y muchas estrellas son movidas de su lugar, pero algunas estuvieron firmes con las Pléyades y Orión, y en cada edad guardaron su dignidad. Aleluya. Aunque los poderes del cielo se sacó, tú y yo recibimos un reino. Inconmovible, todo lo movible se moverá. Que tu palabra, Señor, nos mueva a posición. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cielos cuentan la gloria de Dios. Un día emite palabra, al otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. Están en la perfecta
guardaron su dignidad. Aleluya, aunque los poderes, aunque los poderes del cielo se sacudan, tú y yo recibimos un reino. Está cayendo a pedazos. Este mundo está cayendo a pedazos. Y pronto el milenio empezará. Primero este reino estará. Antes que esté en la tierra, literalmente. Por eso en los días de los diez dedos llegó la roca cortada sin mano. Hiere en nuestra tierra toda imagen hecha por hombre y establece el reino del Señor en ti, en mí, porque esta piedra fue hecha un gran monte. Aún una vez más, Señor, aún una vez más, Señor, conmueve el cielo y la tierra y muchas estrellas. Las estrellas son movidas de su lugar, pero algunas estuvieron firmes, unas estuvieron firmes, con las Pléyades y Orión, con las Pléyades y Orión, y en cada edad guardaron su dignidad, guardaron su dignidad. Aleluya. Aunque los poderes del cielo se sacudan, tú y yo recibimos un reino, tú y yo recibimos un reino inconmovible. Todo lo movible se moverá, se moverá. Que tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, nos mueva a posición. Éramos como huesos secos en el valle, éramos como huesos secos en el valle, y el Hijo del Hombre vino con una profecía. Su boca emitió siete voces de trueno para dar la vida al cuerpo disperso. Hubo un ruido y temblor y se juntaron cada hueso con su hueso. Tendones, carne y a su vida aún no vino. Otra vez profetizó y el Espíritu entró en el cuerpo para que esta novia sea un gran ejército marchando. Sí, Señor, aún una vez más. Tú mueves el cielo y la tierra. Aleluya, y muchas estrellas son movidas de su lugar. Estrellas son movidas de su lugar. Pero hoy nosotros estamos.
estamos para con Branham y Orión, con Branham y Orión. En esta es la final, en esta edad, y guardemos nuestra dignidad. Aleluya. Aunque los poderes del cielo se sacuden, tú y yo recibimos un reino, tú y yo recibimos un reino inconmovible. Todo lo movible se moverá, se moverá. Aleluya. Que tu palabra, Señor, nos mueva a vos. Una vez más, éramos como huesos secos en el valle. Éramos como huesos secos en el valle. Y el Hijo del Hombre vino con una profecía. Su boca emitió siete voces de trueno para dar la vida novia, sea un gran ejército marchando. Sí, Señor. Alguna vez más, Señor, tú mueves el cielo y la tierra. Y muchas estrellas. Y muchas estrellas son movilidades solo. Pero hoy nosotros estamos parados. Hoy nosotros estamos parados. Compran a mi olivo. En esta edad final, en esta edad final, guardemos nuestra dignidad. Aunque los poderes del cielo, y yo recibimos su inconmovible. Inconmovible, todo lo movible se moverá. Que tu palabra, Señor, nos mueva a posición. Aún una vez más, Señor, muchas estrellas son movidas de su lugar, pero hoy nosotros estamos para comprar a Julio, comprar a mi corío. En esta edad final, en esta edad final, guardemos nuestra dignidad, aunque los poderes del cielo se sacuden. Tú y yo recibimos un reino. Tú y yo recibimos un reino inconmovible. Todo lo movible se moverá. Se moverá. Que tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor. Mueva a por. Aleluya.
Aleluya. Estamos agradecidos al Señor. Amén. Por darnos esta oportunidad una vez más de estar acá juntos, reunidos en lugares celestiales, en Cristo como Él lo prometió. Amén. Gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar en esta mañana. Gran Señor, cuánto te agradecemos la oportunidad que nos das. Señor, hemos venido acá a mostrar nuestra fe en ti, nuestra lealtad. Padre Celestial, cuando el mundo ahora está, Señor, celebrando estas fiestas que ellos han inventado para enriquecerse, Señor, Padre, pero nosotros estamos acá honrándote, Padre. Como tú dijiste cuando estabas pequeño, en los negocios de mi padre me conviene estar. Y esto es lo que nos conviene a nosotros, Señor. Padre, por eso te queremos pedir en esta mañana, Señor, no que tú vengas en nuestro medio, no, ya estás acá. No que tú partas el pan de la manera que tú sabes hacerlo, de la forma correcta que tú sabes hacerlo, hazlo. No estamos acá para cuestionarte, estamos acá con nuestro corazón dispuesto, Señor. Rogamos que tú circuncides nuestros oídos, también que circuncides nuestros corazones, para poder oír y para poder creer. Ayúdanos en esta mañana. Nos reportamos a tu servicio con todo nuestro corazón, Señor. Seguramente que tú tienes una porción para poder seguir adelante, para poder avanzar, porque necesitamos que la fe que hay en nuestro corazón se vuelva más sólida, más firme, que podamos correr al Calvario con todo el corazón y poder abrazarnos de aquellos pies sangrantes. Señor, ayúdanos que podamos llegar a ser en esta mañana la palabra realmente, esa realidad de lo que tú tienes en la parte de atrás de tu mente, Señor. Una novia perfecta, sin mancha, sin arruga. Hemos venido para corregir cosas, para enmendarnos, para poder llegar al objetivo que deseamos. Como dijo el apóstol Pablo, prosigo al blanco, al supremo llamamiento. Y el hermano Branham dice, ¿cuál es el supremo llamamiento? Esa teofanía, ese cuerpo glorificado. Padre, para eso estamos aquí en esta mañana. Señor, yo personalmente me hago a un lado, Padre. Señor, yo pude haber estudiado la cantidad que sea, pero si tú no me ayudas, todo será inútil, Señor. Yo no quiero proyectarme porque no estamos acá para proyectarnos. No, Señor, pero te queremos pedir que tú vengas y nos ayudes. Que nos abras la palabra, Señor, de la forma correcta. Cierra mis labios si es que tengo que hablar algo incorrecto, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia rápidamente en Timoteo. Primera de Timoteo 4. Amén. Primera de Timoteo 4. 4:1. Verso 1 y 2 del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Amén. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán. Apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse. Una vez más repitamos esos dos versos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Estamos hablando de apostatar de la fe. Amén. De apartarse de la fe. De la revelación. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Hasta ahí nomás. Ahora en Hebreos, capítulo 1. Verso 14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hay dos cosas acá, espíritus ministradores y espíritus engañadores. Son dos cosas. Amén. Esos dos espíritus estarían en el último día. Gloria al Señor. Los espíritus engañadores harían que la gente apostatara de la fe. Amén. Pero los espíritus ministradores han sido enviados
para beneficio, para bendición de los que van a ser herederos de la vida eterna. Gloria al Señor. Ahora vamos a Apocalipsis 4, o 6, perdón. Gloria al Señor. Verso 5 y verso 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí y un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El profeta dice que esta voz no salió de los cuatro seres vivientes, amén, sino que salió del trono mismo. Una voz que salió del trono mismo para decir: no hagas daño al aceite ni al vino. Amén. Vamos a orar una vez más. Dios Todopoderoso, Señor, cada palabra contiene un potencial en sí, Padre Celestial, para transformar nuestras vidas, Padre. Y concede que nos podamos agarrar de tu palabra como si fuera entre vida y muerte, Señor. En esta mañana te pedimos, Señor, que tú puedas traer la revelación correcta de todas estas cosas. Señor, de todos los pensamientos que pueda tener, que tú puedas ordenar todo el asunto acá, Señor. Para poder ver lo que está pasando en esta hora, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Tomen sus asientos, hermano. Gloria al Señor. Estaba meditando hace un momento de lo que el hermano Branham habla en el séptimo sello. Usted sabe que el hermano Branham, cuando empieza a abrir el séptimo sello, él empieza a tocar historias de su vida. Cuando se fue el cañón Sabino, amén, de la constelación de los ángeles cuando aparecieron. Gloria al Señor, amén. Pero el hermano Branham también dice algo. Dice, fíjese usted en Jeroboam, lo que hizo Jeroboam. Y empieza a tocarlo a Jeroboam. Y lo coloca a Jeroboam en el séptimo sello. Amén. Pero Jeroboam era el general, el brazo derecho de Salomón. Amén. Gloria al Señor. Él era el que estaba justo en la construcción del templo. Y en la construcción de las casas que hizo, que hizo Salomón. Él era el brazo derecho. Jeroboam era su general. Aleluya. Pero había una profecía por cuanto Salomón se estaba apartando. Amén, se estaba apartando. Entonces, por palabra del Señor, Dios le entregó. No es normal, ¿verdad? Esto no es normal. ¿O sí sucede siempre? ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, por palabra de Jehová, Dios le entregó a Jeroboam 10 tribus. Quiero que entienda, quiero que capte esto, hermano. Porque el profeta, cuando habla del séptimo sello, cuando el profeta habla del séptimo sello, le está introduciendo a Jeroboam en el medio. Amén. Y Jeroboam hizo una cosa malvada. Y usted se va a sorprender de lo que Jeroboam hizo. Porque Jeroboam se pervirtió completamente. Amén. Él fue un pervertido, a pesar de que él escuchó una profecía. Amén. El profeta Ahías, que es lo que fue, que le entregó a él 10 tribus. Le entregó a él 10 tribus. Amén. Y él debió haber permanecido con eso que Dios le había dado. Gloria al Señor. Amén. Y la tribu de Judá solamente se quedó con Roboán. Pero Dios había instituido algo. Dios había instituido un templo donde todo el pueblo de Israel tenía que irse a adorar. Y ese templo estaba en Jerusalén. No estaba en ningún otro lugar. Porque Dios dijo: yo escogeré el lugar y ahí colocaré mi nombre. Y ese será el único lugar de adoración. Gloria al Señor. Amén. Así que todos los judíos tenían que ir a adorar.